Bien, chicos, nuevamente, qué gusto tenerlos otra vez. Empezaremos a trabajar. Los números normales que conocemos, chicos, son estos de acá. Y hemos aprendido en, en segundo de primaria eh, los números desde el 1 al 10, luego del 11 del al 20 y del 20 al 100, ¿no es cierto? Y cuando estábamos en segundo de primaria. Estos números son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. Hay más números, por supuesto. Estos son los números, les vamos a llamar los números normales, los que siempre hemos conocido. Pero chicos, acá en esta unidad vamos a llevar otro tipo de números, que son los números ordinales. Así se llama. Ordinal numbers, números ordinales. ¿Qué son los números ordinales, chicos? No son nada más que, ya no decimos uno, vamos a decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, etcétera, etcétera, etcétera. A estos números se los llama los números ordinales, ordinales. Entonces empezamos. Al número uno ya no le decimos uno, le vamos a decir first. First. Nada de first. No hay first. 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 Con una especie de E, de enano. First, de escoba. First. First. No quiero escuchar first. No hay eso. Olvídense de esa letra I. Al número dos ya no le vamos a llamar dos. ¿Alguien me dice cómo le vamos a llamar al número dos ahora? Segundo. 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 Muy bien. Y eso es. Segundo. Second. Second. Al número tres ya no le vamos a llamar tres, le vamos a llamar tercero. Third. Third, third, third. A ver, esto un ratito, chicos, voy a poner un. Ahí me parece bien. Un ratito lo voy a. Ahí para que quede bien ordenadito. Ahí está. Al cuatro ya no lo vamos a llamar cuatro, lo vamos a llamar cuarto. Fourth. Al número cinco ya le vamos a llamar quinto. Fifth. Al número seis le vamos a decir sexto. Sixth. Y al número siete le vamos a decir ya no siete, sino seventh. Noten, chicos, todo esto está en su, eh, lo tenemos en nuestro cuadernillo. First, second, third, fourth, fifth sixth, etcétera, etcétera y más. Observe. First y lo que van a hacer acá es lo que ya sabemos, repetir, 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 repetir. Aquí viene algo bien interesante, chicos, bien interesante, por eso les decía, antes de escribir la fecha vamos a trabajar con esto. Desde el año pasado, chicos, que estamos en cuarto de primaria, les, he, les dije que vamos a empezar a escribir las fechas en inglés el, desde el año pasado. Por ejemplo, Hoy es jueves. Thursday. Hoy es jueves. Coma. Atiéndanme, atiéndanme. No escriban nada. February. Febrero. Febrero. February. Atiéndanme, atiéndanme. Aquí voy a hacer un espacio y aquí recién el 2022. Atiendan, atiendan, atiendan. Vean lo que estoy haciendo. No les dije copien. Algunos estoy viendo que están empezando a repetir. Atiendan. Eso es lo que me interesa en estos momentos que, que lleguemos a entender. Escuchen. A ver esto. Ay, ¿quién es? Ahí está Rosy. Recién está entrando Rosy. Mm, ¿Dónde está? Ahí está. Atiendanme. Atiendan, chicos. Atiendan, atiendan. Así desde el año pasado hemos empezado a escribir las fechas. Escuchen. El día martes, o sea, ayer era miércoles, antier, ¿no es cierto? Era primero de febrero. Primero. Y acá, chicos, escribimos unas letritas, generalmente th, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Cuando es uno, chicos, cuando es uno, nos vamos a fijar los números ordinales. Estas dos últimas letritas que vienen acá, chicos, son las letritas que se anotan, son las letritas que se anotan cuando escribimos la fecha, por ejemplo. Cuando es uno, ¿qué letras escribimos? La S y la T. Pero esto, por si acaso, tiene que venir como exponente. A ver un ratito. Un ratito, un ratito. Uh, ahí está. Así. ¿Listo? ¿Por qué estamos escribiendo la S y la T? Porque viene de first. Porque viene de primero. Primero. Ayer era dos. Ayer era dos. Pregunta, ¿qué letritas vayan, van ahí arriba, chicos? ¿Qué letras van ahí arriba? la, la de N y la D. Va la N y la D. Va la N y la D, MD. ¿Por qué? Porque viene de second, second. Ahora, chicos, hoy, ¿qué fecha es? Tres de febrero. Acá viene el número tres, ¿Qué letritas van ahí arriba, chicos? ¿Qué letras van? ¿Por qué? ¿Por qué va la R y la D? Porque viene de tercero Third Porque viene de tercero No hay third por si acaso third. Third, 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 third Tercero Listo chicos Entonces con estas indicaciones chicos Ustedes ya saben el uso Que tiene los números Ordinales Mañana va a ser chicos cuatro mañana qué letras van ahí arriba qué letras van a ir mañana ahí arriba correcto va a ir la T y la H porque Fort. viene de Fort aquí vamos a tener que escribir ya no la R y la D sino la T y la H listo entonces chicos esto era lo primero que quería mostrarles antes de hacer eh, antes de empezar con nuestra unidad entonces, chicos, hoy nos quedamos con esta fecha, RD, ahí está. Entonces, ya sabemos de dónde vienen esas letritas que van ahí arriba. Entonces, para esto, chicos, les pido por favor y a toditos nuestros compañeros que también son nuevitos, nuestras compañeras, acá arriba donde dice date, que es la fecha, ahí escriban la fecha de hoy. ¿Cuál es la fecha de hoy? Acá está. Vamos, chicos, anoten. Profesor, anoten, anoten. Ahí arriba, ahí arriba, arriba donde profesor, dice day. Profesor, ¿con un o con lápiz? Ah, ya, yeah. otra cosa, otra cosa, chicos, atiéndanme, atiéndanme. Profesor. Atiendan, atiendan. Primero, chicos, siempre los días de la semana, porque ese es el día de la semana jueves. Thursday, chicos, siempre es con mayúscula la primera letra. Los meses del año también en mayúscula, siempre, siempre, siempre. February, siempre en mayúscula. Y ahí está eh, el número 3, y bueno, el tercero en realidad, y bueno, 2022. ¿Listo? Bien. Ahora sí, adelante, ¿qué pasó? Vente. Unit 1, talking about the date. Dice, chicos, nuestra unidad, hablar acerca de la fecha. Las fechas. Vamos a hablar en esta unidad de las fechas. Las fechas. Esto que están viendo. Y para hablar de las fechas, necesitamos recordar, necesitamos ver los días de la semana, los meses del año, por supuesto, los números ordinales y, por supuesto, los años. Necesitamos todo esto para trabajar con nuestra unidad. Por si acaso nuestro libro, la primera unidad, también lleva el mismo título. Vean, acá tenemos que recordar, chicos. Ay, no, se nos va a ir también el tiempo. Vean, acá, chicos, acá. En la primera unidad, aquí está, talking about the date, hablar acerca de las fechas. Vamos a hablar acerca de las fechas. Entonces, noten que en nuestro cuadernillo y en nuestro libro tenemos las, ambos títulos, ¿no? El mismo título, el mismo título. ¿Ya? La primera actividad que vamos a hacer en nuestro cuadernillo, la primera actividad es, y la única, porque eso es lo único que vamos a hacer, es trabajar con el, esta sopita de letras que habla de los días de la semana y habla de los meses del año. Los días de la semana. Sunday, domingo. Monday, lunes. Tuesday, martes. Wednesday, miércoles. Thursday, hoy día. Hoy día, jueves. Friday, viernes. Saturday, sábado. Encontremos entonces en esta deliciosa sopa de letritas los días de la semana. Y en la otra sopita de letras tenemos los meses del año. January, enero. February, el mes en el que estamos, febrero. March, no es la esposa del Homero Simpson. March es el mes de marzo. April, April, April es abril. May, mayo, el mes de la mamá. June, junio. July, July julio. August, agosto. September, septiembre. October, octubre. November, noviembre. December diciembre. Vamos, chicos, entonces lo primero que vamos a hacer es buscar esas palabras en la sopita de la. Yeah. A ver, solamente me van a ir eh, señalando, ¿sí? A ver, January eh, acá está, ¿no? Bien, Rosy. January. Ya encontré uno igual. February. February, February, February. Profe, en la cuarta Profesor, fila está abajo, cuarta en fila. la cuarta. Profe, en la, la cuarta fila de abajo. <laughs> Empieza a contar desde abajo. One, two, three, four. Ah, verdad. Profesor, está grabando. Sí, lo estoy grabando, lo estoy grabando. March, sí, aquí está. March. Eh, April. Abril. Hazbel, ¿qué es eso? ¡Ah! Abril estaba así, wow. Ah, está pues, Carlita, Mayo, ¿cómo no podía haber mayo? Abril, muy bien, Natalia. Azbel, ¿qué estás haciendo, fe? ¿Qué es eso? Ah, Asbel, sí, sí, sí. Tienes razón, solo que no lo estás ubicando bien. Eh, sí, a ver, Asbel, ya, ya, ya me diste la idea. Está muy bien, Asbel. Muy buen trabajo. Tienes razón, estaba difícil. Así no, chicos. Vean, December. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora sí ya está. No, creo que nos falta uno, chicos. A ver. Hoy oh, ya está. December. 11. ¿Qué mes nos falta, chicos? Octubre. Octubre. A ver, dale el quien. ¿Dónde está octubre? Octubre, eso, muy bien. <laughs> chicos, ya tienen entonces los 12 meses del año. ¡Ah! Estaba complicadito, ¿no? Review. Review, chicos, quiere decir revisión. Revisión, o sea, vamos a repasar un poco de lo que vimos la, el año pasado. Observen. Hi, es un saludo. Hola, ¿no es cierto? Hi, friends. Hola amigos, hola amigas, quiere decir. Hi friends, hola amigos, hola amigas. Vas abajo el leoncito con los, eh, con los audífonos. Listen and read, lean, perdón, escuchen y lean, escuchen y lean. Noten chicos que acá tenemos la última actividad que hicimos el año pasado con respecto a diferentes acciones que realizamos para divertirnos. Por ejemplo, manejar la bici, patinar, cantar, jugar. ¿No es cierto? Correr tal vez, saltar, etcétera. Observen, estos dos niños en la bicicleta, miren, es una bicicleta doble. We are riding a bike. Significa, nosotros estamos manejando la bici o una bici. I am skating. Yo estoy patinando. We are singing. Nosotros estamos cantando. Esas, esas personas que están acá. Y finalmente, acá abajo. We are playing baseball. Estamos jugando béisbol, ¿sí? O el softball, ¿sí? Eso es lo que dice en esta primera parte. No lo vamos a escuchar, vamos a pasarlo relativamente rápido, chicos, ¿sí? Vamos abajo, atendé a la Vamos abajo, noten. Ah, rapidísimo, noten los numeritos que están ahí. Bird, bear, shark, anoten, anoten, anoten. Vamos, números nada más en cada animalito. Tienen en el costado, anoten, anoten, anoten. Pregunta, a ver, pregunta para ayudar a nuestros compañeros, a nuestras compañeras. Eh, eso muy bien. Eh, bird Juan, ¿qué tipo de animalito es Bird? Juan. Es un tiburón, pajarito, bajadito, muy bien. Bear, bear, oso, bear, oso. 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 Shark. Oso. shark. Tiburón, shark. tiburón. Tiburón. Araceli, ¿tienes tu libro, Araceli? Araceli, tu libro. Where's your book? ¿No tienes libro, Araceli? Aileen, Araceli. Sí, profesor, lo tengo. Ah, ¿estás haciendo? Bueno, Muéstrame. Segura, porque, bueno, no, no sé si estás trabajando. Shark Tiburón, entonces. Rabbit.

Giraffe 6, ¿no? Facilísimo. Bien, continuamos. Voy a eh, ocultar un poquito esto de acá. Ah, ¿qué les parece? Directamente lo vamos a copiar, pero tenemos que entender de qué se trata, qué es lo que estamos haciendo. Y a ver qué les parece. El año pasado también llevamos esto. A ver, anoten chicos lo que tienen ahí. Enseguida lo vamos a revisar uno por uno. A ver. Lo que tenemos ahí abajo. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Animalitos y también nosotros, ¿no? Walk. ¿Qué significa, chicos, walk? Caminar. Caminar. Muy Caminar. bien. Caminar. Swim, Caminar. swim, swim. Nadar, nadar. 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 Eso de es que se Arrastrarse. 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 Muy bien. Fly. Nadar. Nadar.

Oh, my Cansar. 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 Muy bien. Entonces, chicos, nuevamente. Walk, caminar, walk. Swim, nadar. Crawl, arrastrarse. Fly, volar. Jump, saltar. Fly, volar, nuevamente. Run, correr, correr. Skate, patinar. Talk hablar, sing, cantar. ¿Para qué estamos utilizando chicos esos verbos? Para decir que un animalito puede o no puede hacer algo. Esta parte chicos recuerden que es lo que vimos el año pasado. Es el resumen nada más. Observen el primer ejercicio. A giraffe can eh, walk, coma, but it can't fly. Nuestro ejercicio dice chicos. Una jirafa puede caminar. Bat, chicos, bat, bat, bat. ¿Qué significa bat? Pero, pero. Pero, muy bien. Pero, 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 pero. Una jirafa puede caminar, pero no puede fly, volar. No puede volar. Y es cierto, las jirafitas pueden caminar, pero pueden volar. No pueden, ¿no? Shark, recuerden que es el tiburón. Un tiburón puede swim, nadar, pero no puede run, correr, porque no tiene patas, ¿no? Un tiburón. Number three, a snake can crawl. Crawl, recuerden que es arrastrarse. Una serpiente puede arrastrarse, pero no puede skate. ¿Se imaginan? A ver para empezar, ¿qué es skate? Patinar patinar, patinar. 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 ¿Se imaginan a una serpiente patinando? Claro que no. Una serpiente puede arrastrarse, pero no puede patinar. Un pajarito puede volar, fly, pero no puede hablar. Aunque algunas aves hablan, ¿no? Algunos. Los loritos. <laughs> Abajo. A rabbit can jump. Un conejito puede saltar, pero no puede cantar. ¿Se imaginan un conejito cantando? No puede cantar. Eso también lo vimos el año pasado. Chicos, todo esto que estamos revisando ahorita es lo que, eh, lo que, lo que vimos el año pasado para recién entrar a nuestra unidad, la que ya empezamos en el cuadernillo. A ver, permítanme esto. Aquí recién vamos a empezar a hablar del, eh, de los meses del año, los días de la semana por si acaso. Ya, estamos completando las actividades que tenemos antes de eso. Sí, ¿Dónde quedamos? En el eh, acá, ¿no? Directamente, chicos. Bien, vamos, la siguiente parte. La ropita. También vimos el año pasado la ropita. Recuerden. Pink blouse. Eh, pink. ¿Acaso es pink? Creo que no es pink, creo que hay errores. A ver, vamos a corregir algunas cosas. Uh, algo así. No los llevaremos. Paint. Aquí. Estará bien. A ver. ¿Por qué no lo borramos esto? Me van a decir si es correcto lo que tienen ahí. ¿Listo? A ver. Algo así. Ay, creo que eso estaba bien, ¿no? Y bueno, lo único que tenemos es brown shoes. Zapatos de color café. Zapatos de color café. ¿Son de color café? No veo en la imagen, ¿sí? Sí. Son, ¿no? Sí, te... Chicos, no olviden que primero brown va el color, shoes. luego va la ropita. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué color es la, la polerita que tiene esta señorita? Rosado. Es medio lila Ajá. y rosa. Lila o rosa, rosa. rosa. Ya, entonces. Rosa 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 no viene, el palo de rosa. Pink. Pink. Ya, ya. Primero es el color. Eh, ¿Blusa ah. o solo polera? T-shirt. T-shirt, ¿no? no. T-shirt. 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 Es una falda. ¿Qué color es la falda? Púrpura. Es la púrpura. púrpura. Purple skirt. Falda púrpura. Sus zapatitos, ¿de qué color son? Black.

¿Verdad? Parecía, ¿no? Naranja. Yellow T-shirt. No teacher, t-shirt. Eh, bueno, no parece azul, ¿no? Pero vamos a decir blue shorts. Blue shorts. blue shorts. Creo que no cambiamos nada, ¿no? A ver en el original qué dice. Ah, decía blusa nada más en el original, ¿no? Nosotros le pusimos no te eh, sandals. <laughs> ah, sandals, a sandalias, ¿no? Sí, pueden hacer esas modificaciones, no hay problema. Lina Samuel. Sandals. No Gandalf, ¿no? Sandals. Ah, no, profe. Seven, five, six, three, two, four, one. Parece un número de celular, ¿no? <laughs> ya. Yeah. Vamos acá. Uy, con las flechitas, ¿no? A singer, una cantante, es. No, a person who gives concerts. Una persona que da conciertos. An electrician is a person who makes electrical connections. Una persona quien hace conexiones eléctricas. ¿no? Esto más chicos, hasta aquí vamos a quedar. Aquí vamos a quedar. Profe, espera un ratito, por favor. <laughs> sí, no, no lo voy a mover, no lo voy a mover. Profesor, esta parte ya la acabé. Profesor, esta parte ya la puedo hacer sola. Ajá, sí, sí, no está para nada difícil. ¿No? Por eso lo estamos pasando así, chicos.